Una, dos, tres. ¡Ey! ¿Eh? Me. ¿Cómo están? Bienvenidos a un video bien chido, bien divertido, bien chico crudo, y sobre todo les vamos a mostrar dónde pueden quitarse todo el antojo. Y les va a servir mucho este video porque ¿quién no ha buscado chacharitas? Así es, ¿dónde creen que nos encontramos el día de hoy? ¿Dónde? Pues hoy venimos a un mercadito que está acá en Tres Caminos en Guadalupe, Nuevo León. Y arriba el norte, sí señor. Sí señor, sí. Y bueno, pues les vamos a mostrar este mercadito que es considerado uno de los más grandes de Monterrey y su área metropolitana. Sí. Así es que tráiganse zapato cómodo, tráiganse pues nada más y muchas ganas dinero, de andar. Dinero, dinero también. El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo, dinero. No, hombre, aquí les fían. Nah, no. Ya conseguimos precio con cada puestecito, ¿eh? Sí. Para ustedes. No, y está bien padre, ¿eh? Está un poquito largo, sí está largo, el mercadito está muy grande y hay mucha variedad de muchos productos, de comidas, de postres, lotería, fierros viejos, de todo. Así es, sí, está muy, muy padre para que se vengan con calma y puedan disfrutar de todo el mercadito. ¿El horario de este mercadito cuál es? Está desde las 5 de la tarde, muchos locales empiezan a poner desde las 4, ya están instalados y hasta que se vaya el último cliente y hasta que acaben de vender cada puesto sus chacharitas. Sí, por lo regular, bueno, tienen hasta las 11. Hasta las 11 de la noche 12. Aproximadamente, sí. Pero muchos puestos siguen hasta que se vaya el último cliente. Así es. Y bueno, pues vamos a lo que te truje, chencha. Vamos a las imágenes. ¡Vámonos! Pacheco, él se llama Pacheco y está haciendo las papas para que las prueben con su rica salsa. Este mercadito, ¿cómo se llama? Es el de Tres Caminos. Tres Caminos. Tres Caminos. Ah, pues es cierto que es el más grande. Pues al parecer sí. ¿De todo el país o de todo el mundo? Pues de aquí lo que es de Guadalupe. Ah, bueno, ya es ventaja. Aquí estás todos los miércoles. A partir de las 5 de la tarde. ¿Y las papas en cuánto las tienes y cómo va preparada? Las damos en 40 la bolsa, o tenemos vasos también, le ponemos Maggi, inglesa, y ahí las salsas que le gusta poner a su gusto. Las salsas va al gusto, ¿no? Tenemos ahí de San Luis, Botanera, Costa Brava. Y pues ahí lo que gusta ponerle a ella, ¿qué te le puede meter la salsa? El cliente lo que le gusta poner ya, si la quieres sin salsa, con salsa, limón, ya es el gusto del cliente. Mejoren para todo el mundo. Para todo el mundo. Cuba, raza. ¿Y a partir de qué horas estás? Llegamos aquí a las 4, pero ya estamos listos como a las 5 y media. A las 5 y media ya está listo todo para el cliente. Y bueno, pues allá siguen despachando las papas, ¿eh? Se atojaron. Saludos para mis hijas, Coral, Lucero y Sonali, que se encuentran en la casa. Aquí estamos a sus órdenes, cuando gusten acompañarnos.
Hey, amigos, estamos con unos ricos camarones y con nuestro amigo Francisco, nuestro amigo Paco. El día de hoy nos está platicando Paco que tiene ya 12 años vendiendo camarones, el rey de los camarones, ¿no? Sí, es como el mero, mero. Aquí estamos todos los miércoles aquí en Tres Caminos. Aquí en el mercadito Tres Caminos, para que ustedes sepan más o menos dónde se ubica a la entrada del mercadito. ¿Cómo se llama esta avenida de acá? Primavera. Bueno, está la avenida Primavera aquí por donde entramos y casi luego al entrar está él con los ricos camaroncitos. ¿Cuánto cuesta cada brochetita? Barato, 30 pesitos nomás. 30 pesos. 30 pesos, no pague más. ¿Y qué le pueden poner? Hay el gusto, mayonesa, botanera y salsa al gusto ahí. Así es que recién hechos, ¿eh? Así es que Paco aquí está para atenderlos como ustedes lo pidan. Y aparte de todo eso, Paco, me decías que ya tenías 12 años. ¿Por qué te dicen el rey del camarón? Pues son los únicos que están muy bien. Los demás están crudos, están muy rojos. No la sé. Incompetencia los hace crudos. Sí. ¿Y fuiste tú el primero que inició con esto? Iniciamos en Semana Santa. Semana Santa. Aquí estamos, gracias a Dios, ya 12 años. 12 años. Bueno, ¿quieren mandar saludos a alguien, Paco? Un saludo para todos que nos siguen aquí en los mercados. Y aquí estamos, echándole ganas. Así es que ya lo saben, para que vengan a comprar los camaroncitos aquí con Paco, se ven bien ricos. Ya los está asando, ya los está poniendo al punto. Mira, qué chulada. ¿Cómo aconsejas que se los coman? ¿Al natural o ya con la salsita sabe mejor? Casi la mayoría con botanera y mayonesa normal. Con su mayonesita. Y limoncito. Limoncito y salsa al gusto. Y una caguamita. ¿Quiere una chévere, Pilo? No, ¿le echamos? No, le echamos. Ya si quiere el cliente, una caguamita salió. Así es que bueno, ahí está la recomendación de Paco. Y búsquenlo aquí en el mercado de Tres Caminos. Saludos a todos. Excelente. Y ahorita nos vamos a traer con Paco una caguamita. Ya se armó. Oigan, ¿y qué creen? Nos encontramos aquí en las quesadillas estilo México. Y chéquense cómo están haciendo las tortillas súper deliciosas, recién hechecitas. ¿Y de qué son los guisos, amiga? Los guisos tenemos de deshebrada, chicharrón, bistec a la mexicana, asado, tinga de pollo, picadillo, champiñón, huitlacoche, rajas, nopal con huevo, papa con chorizo, carnitas y carne asada. ¡Wow! Tienen demasiados guisos. ¿Y en cuánto sale la quesadilla? En 25. ¿Y lo que le quiera poner? Res guisado con queso. Con queso. ¡Wow! ¿Y allá también venden carnitas? Sí. ¡Qué rico! Mejor bueno, que la comida china. Ya. Voy a pedir una quesadilla de carne asada. Por favor. ¿Ese es de? Asada. Es la asada. Y amigos, estaba probando la brocheta de con mi amigo Paco, con mi amigo Francisco. Y miren, está bien rica, Le pusimos mayonesa, le pusimos salsa botanera, también le puso chilito y salsa inglesa. Y está riquísima. Pero, ¿qué creen? Acabamos de parar para comprarnos también una quesadilla con tortilla recién hecha de bistec y queso. Entonces, si este es el mercado más grande, ¿ustedes creen a qué horas terminaremos de recorrer todo el mercado? Está bien rico todo, hay mucho que ver, está bien padre. Y me gustó mucho las brochetitas, Puro antojo.
Oigan, y pues ahora me toca probar esta rica y deliciosa quesadilla con carne asada. Ahorita vamos a ponerle limoncito, salsita, y ahorita la probamos. Marciano DJ Big Master, véngase, los taquitos, tenemos brochetas, tenemos todo lo que necesites para comer y beber, aquí lo manejamos, Brachos, Brachos Kids. Wow. Saludotes, ahí estamos. Mil gracias. Ándale, sigan a Marciano DJ. ¿Qué vaya a hacer? Son dos dorados con dos. ¿Ya lo probó? Apenas, apenas. Es una orden de dorados. ¿Es para llevar, señora? Póngale salsa. Es una orden. Cebollita con cilantro, pico de gallo. ¿Desde qué horas están aquí? Desde las 6 de la tarde. ¿Para comer? Hasta las 11. ¿O hasta que se acabe? Hasta que se vea el último cliente. Sí, el último taco. Cuando ya salga el último taco, ya se acabó, se cierra el changarro. ¿Qué tal les pareció? No, pues muy buenos los taquitos. Muy ricos. Muy ricos, o sea, muy ricos, muy sabrosos. Recomendados. Claro que sí. Bueno, mandamos un saludo
muy caluroso a toda la familia allá en Atlacomulco, en el Distrito Federal, en Michoacán, en Pátzcuaro, en León, en Tlaxco, Tlaxcala, que está mi hermana, y en Temécula, California, mi hermano Juan. Un saludo y a todos los que me faltaron, un saludo caluroso. No, pues es un mercado muy padre, de verdad que se lo recomiendo mucho. Eso sí, vénganse temprano porque hay mucho tráfico de este lado de la ciudad. Nosotros pues venimos del sur de Monterrey hasta acá y nos tocó un trafical, pero bárbaro. Pero pues la verdad sí vale la pena, si quieren andar en un mercadito con mucha variedad, vale la pena. ¿Y a ti qué te pareció? Oigan, pues a mí me súper encantó porque, como dijo ya Mike, pues estuve come y come de todo. Parecía el licuador el estómago, ¿verdad? Sí, la verdad, estuvimos comiendo de todo. Papitas, camarones, quesadillas, tacos, churros. Hasta juguetes compró. Juguetes también. De los de a 10 pesos que les decimos, estaba ahí todo el montón y escogimos un juguetito. Oigan, pues bueno, ojalá y que se den el tiempo, ojalá y que puedan venir a visitar este mercado. Está muy grande, está muy padre. Y pues vénganse con toda la familia. Vénganse de cotorreo. A divertirse un rato, a salir de la rutina, a desestresarse y a pasarla muy bien. Así es. Hey, saludos a todos nuestros amigos y amiguitas de allá de Guadalajara. A las madres allá en Guadalajara porque fue a las madres carmelitas de Guadalajara, de la hoguera, porque el 15 de octubre fue su día de Santa Teresa. Entonces, también un saludo a todas las personas que nos encontramos el día de hoy en este mercadito, que los conocimos, que llegamos a platicar con cada uno de ellos. Sí. Un saludo muy grande. A Francisco con los camarones, a Pacheco también con las papas y a nuestros amigos de la Ciudad de México, andaban aquí también en el mercadito. A una pareja, un saludo muy grande a todos ellos. Ojalá y que vean el video y que nos sigan. ¡Vámonos! ¡Miren la ciudad!